Bien, yeah, y bien, y bien, mis pequeños trucos, bienvenidos una vez más a Diablo TK. Como ya sabéis, el 8 de octubre sale la primera expansión de Diablo 4, Bessel of Hatred, no queda nada, y por fin tenemos toda la información acerca de la temporada 6. Que dará comienzo al mismo tiempo que sale la expansión. Así que podremos jugarla desde el primer momento con nuestros eh, nuevos, eh, nuestra nueva clase, ¿no? el espiritualista, y con el nuevo mapa también de Nahantu, esa nueva región del juego. Os voy a comentar exactamente en qué consiste la temporada 6 y eh, los premios, recompensas, eh, la mecánica, etcétera, etcétera. Creo que es bastante espectacular, me gusta mucho el concepto, me gusta mucho la idea, creo que va a molar mucho, va a ser muy divertido de jugar. Luego ya veremos el tema de las recompensas, supongo que lo habrán balanceado para que dé buenas recompensas, pero pero antes de nada hablemos de este bicharraco que tenemos aquí. Sí, efectivamente. Volvemos a una cosa que os he comentado ya más de una vez y es que parece que Diablo 4 cada vez quiere copiar más a Diablo 3. Hemos estado criticando a Diablo 3 durante muchos años y luego resulta que a lo mejor no era tan malo y tenía algunas ideas buenas. Es cierto que el juego base salió bastante hecho, pero luego lo fueron mejorando mucho y tenemos aquí los Caminarreinos, esta criatura gigante como de piedra que tiene en la parte de arriba un portal. Bueno, pues estos Caminarreinos van a ser el principal objetivo de la mecánica de la temporada 6 de Diablo 4. Bien. Vamos a verlo aquí un poquito más en cuestión, el, el rey nos va a aparecer, bueno esto es muy interesante, ¿eh? va a aparecer uno cada 15 minutos en una región del juego, de acuerdo, de las cinco regiones, pues puede, puede aparecer aleatoriamente en cualquiera de esas cinco. vendrá detallado en el mapa donde se encuentra para poder ir a por él, y mientras camina... Por esa región, lo van a ir acompañando una serie de monstruos que, si derrotamos dichos monstruos, iremos bajándole, digamos, la vida al enemigo este. este. Este enemigo es inmune. De hecho, al principio, mientras tiene los aliados a su alrededor, él es inmune. Pero si derrotas a los aliados, baja su total de vida para luego, cuando tengamos que enfrentarnos a él, poder derrotarlo más fácilmente. Una vez que llega al destino, porque va a un destino concreto donde va a realizar su ritual, veis que aparecen ahí, justo en esta imagen, tres agujas. Tres agujas que, bueno, eh, tendremos que destruir. ¿De acuerdo? Para romper ese maleficio. Y podremos ya entonces sí enfrentarnos a este enemigo. Que bueno, va a ser bastante poderoso en un principio. Luego ya veremos cuánto aguanta y todo eso. Y una vez que hayamos matado a este caminarreinos, se abrirá el portal, ¿vale? El caminarreinos es destruido, se hunde hacia el suelo. Y no queda nada más que los dos cuernos y el portal en cuestión. Ese portal en cuestión nos va a llevar a un nuevo reino. Ese reino entramos, se llama reino hirviente. Y el reino hirviente, como suele ser habitual en este tipo de cosas, eh, bueno, esto es otra imagen así grande para que veamos más espectacular. Del caminar reinos, nos va a llevar a estas catacumbas, estos, eh, estas mazmorras en las cuales nos encontraremos enemigos, por unas mazmorras, lo de siempre. Eh, eh, cuando lleguemos al final de la memoria después de haber rotado a los enemigos, nos encontraremos un nuevo portal, ¿vale? Y este portal nos va a pedir una serie de eh, requisitos, unos, unos eh, materiales. Los materiales no son difíciles de conseguir. Concretamente, los materiales son, como podéis ver aquí, para poder abrir el portal. Dependiendo de cuál elijas, ¿vale? Puedes, ahora os explico cuatro opciones, ¿de acuerdo? Eh, polvo de sigilo, óvolos. Son cosas así baratas, no es muy complicado. 200 de polvo de sigilo pues es relativamente asequible. Luego hay otro que pide 5 óbolos, otro que pide 10 óbolos. Bueno, son cosas muy muy asequibles. Vale, abrir el portal este en el cual eh, derrotas al enemigo final no es complicado. Pero hay cuatro tipos de opciones, ¿de acuerdo? Cuatro tipos de retos que puedes elegir. La cuestión es que cada reto va a dar una recompensa distinta, ¿de acuerdo? Eh, ahora vamos a hablar de eso porque es bastante interesante. La recompensa principal, aparte de lo que va a dropear, que lo podéis ver aquí, ¿vale? Que está más o menos detallado. Va a consistir en uno de estos cuatro elixires nuevos que van a ser muy, muy poderosos, ¿de acuerdo? Aparte de la recompensa normal que van a, que van a darnos. Ya veremos cómo de buena es realmente, porque hasta que no lo probemos no lo vamos a saber, pero bueno. Nos van a dar unos elixires que eh, dan 30, durante 30 minutos una bonificación de experiencia, como es lo habitual, de un 15% extra de experiencia, y luego adicionalmente alguna otra cosa extra. Por ejemplo, el de, el, el de ópalo, ¿cómo se llama? Se llaman ópalos sirvientes. Sitting Opal of Gold. El ópalo hirviente de oro nos va a dar una cosa, el de tormento otra, el de materiales otra y el de equipamiento otra. El de oro aumenta la cantidad de oro que van a dropear nuestros enemigos y además, eh, bueno, el. Aumenta la reputación de los eh, remanentes Zacarum, que es la nueva pequeña modo historia de la temporada 6 de la cual vamos a hablar después. Luego, este otro nos da. Eh, lógicamente pues drop adicional, ¿de acuerdo? El siguiente, el de los materiales, nos da materiales adicionales y el último nos da durante esos 30 minutos mayor cantidad de equipo. Yo entiendo que seguramente el más interesante, aunque siempre va a depender de la situación de la partida en la cual te encuentres, el de equipo, ¿no? Para conseguir mejor equipo y poder enfrentarte a retos superiores. Y todos dan además, como digo, remanentes de Zakarum, que ahora vamos a ver qué es eso de los remanentes de Zakarum. Vale, mala noticia, mala noticia. Ya sabéis que podéis eh, jugar la temporada 6 aunque no compréis la expansión, ¿vale? Ya sabéis que si no compréis la expansión, no podéis disfrutar de las runas, lo cual es una pega enorme, pero tampoco vais a poder disfrutar de este quinto elixir posible. ¿Vale? El eh, ópalo de. Eh, el ópalo hirviente de. Eh, no sé cómo lo van a, a traducir al castellano Socketables, pero vamos, supongo que será pues. Eh, agujereables o perforables o... Tiene una... Hay una palabra en castellano que sería la más adecuada y no me sale, ¿no? La cuestión es que lo que nos va a permitir es obtener mayores fragmentos de gemas durante esos 30 minutos y eh, runas, que también es muy interesante porque las runas son exclusivas si compras la expansión como os acabo de comentar y por eso este elixir es exclusivo si has comprado la expansión, ¿no? Bien. Eh, ahora hablemos del tema de los remanentes Zacarum, que es la historieta. Ya sabéis que con cada nueva temporada nos añaden un pequeño fragmento nuevo de historia, que generalmente no es muy largo. Suelen ser interesantes, la verdad. Suelen ser una horita, una horita de historia. Y en esa horita de historia, pues tienes que ayudar a estos Zakarum, ¿vale? Los Zakarum han caído. Bueno, ya sabéis, ¿eh? los Zacarum, eh, que son una especie de orden eh, típica en Diablo. En Diablo 3 aparecen también, se los menciona. Bueno, el caso es que. Van a estar en Howesar, va a estar indicado en el mapa. Vas allí, hablas con este señor, no recuerdo el nombre, lo tenía por ahí apuntado, pero no lo veo ahora mismo. Le apunté el nombre, el nombre de este señor, y le ayudas en misiones. ¿Las misiones en qué consisten? Pues eso, ir por ahí por el mapa e ir consiguiendo esos, eh, esas recompensas de remanentes Zacarum derrotando enemigos concretos que te van indicando, ¿vale? Porque esto forma parte de una pequeña historieta que, como digo, va a ser más o menos de una hora. La cuestión. Es que los objetivos sí nos van a llevar más tiempo, porque los objetivos van a ser los típicos de otras temporadas, ¿no? Eh, van a llevar bastante tiempo porque van siendo, digamos, recompensas adicionales según vas consiguiendo estos remanentes Zakarum, ¿no? Eh, como podéis ver, cada nivel, nivel 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, nos va a pedir una cantidad de puntos que va a ir increciendo, por cierto. El nivel 3 pide 525 puntos, el nivel 4 pedirá más, así hasta el nivel 12. Y las recompensas, pues bueno, son algún objeto, algunos materiales... Eh, algún... Al final un cofre, bueno un cofre sí, una, un cache grande, ¿no? Un cash grande y cosas de este estilo. Y también aquí podemos ver uno de los elixires nuevos también como una de las recompensas. Tal que al final, después de haber hecho todo el proceso, eh, después de haber hecho los objetivos, las misiones, ¿vale? ¿Cómo se consiguen estas recompensas? ¿Cómo se consiguen los puntos? Derrotando eh, caminarreinos, los Realm Walkers son los caminarreinos que os he comentado antes, así que tendrás que ir a matarlos. Y matando monstruos en el reino hirviente, ¿vale? El Sitting Realm. O eh, derrotando monstruos en cualquier lugar eh, para conseguir el ópalo hirviente. O sea, básicamente, haciendo lo que os he dicho antes de los caminarreinos, vas a conseguir estas recompensas, estos puntos para ir de, abriendo las recompensas y completando la, la historieta. Eh, en principio, como digo, pues yo creo que es una temporada que está bien. Y diréis, ay, a lo mejor es un poco escasa, como que no es una mecánica que induz, induzca demasiado a jugarla y tal. Yo creo que sí. Yo creo que sí, por dos motivos. Porque eh, los. Eh, los Caminos Reinos y su temática, sus... Eh sus reinos hirvientes, esa, ese sitio, creo que van a dar una recompensa y una cantidad de experiencia bastante interesante. Creo además que los elixires con ese 15% extra de experiencia y sus recompensas adicionales van a hacer que sea seguramente uno de los lugares mejores para farmear. Ha ocurrido en temporadas pasadas, así que si quieres subir muy rápidamente tu personaje, subir de nivel rápido y conseguir buen equipamiento, me da la sensación de que esta temática de temporada va a ser la mejor forma de hacerlo. Ni mazmorras de pesadilla, ni foso, ni cosas de esas. Directamente, la temática de temporada tiene pinta de que va a ser lo más eficiente como en otras temporadas, o sea, no estoy descubriendo tampoco nada nuevo que, que no se supiese antes, ¿no? Y eh, creo que va a ser divertido, ¿vale? Y Kripa va a perseguir a este monstruo, va a tener una serie de... Como tiene varias fases, digamos, primero los monstruos que lo siguen, luego lo de las agujas, luego entras en las catacumbas donde hay que derrotar a los monstruos, luego el enemigo final, la puerta, eliges el elixir y luego además vienes aquí y recoges recompensas que vas obteniendo. Creo que va a estar bastante bien esta temática de temporada y aún así me parece poco, y es cierto que como temática es poco porque no da mucha más profundidad que simplemente eso, farmear, ganar experiencia, objetos, oro, materiales, lo que sea, vale. Pero, pensad que esta temporada no puede ser grande, es que justo coincide con la salida de la, de la expansión. Así que mucha gente va a querer jugar la expansión, va a querer jugar la historia de la expansión. ¿Cuántas horas va a llevar la, la historia de la expansión? 5, 6, 10 horas, lo que sea, que dure, ¿no? Eh, y además tenemos nuevos contenidos de Endgame, ¿no? Eh, de los cuales ya hemos hablado en vídeos previos. Así que yo creo que para la gente en general va a, ser, eh, va a ser más interesante o va a ser una combinación perfecta, ¿no? Una temática de Season 6, de temporada 6, pequeñita como esta, que bueno, va a ser para farmear eso, y luego lo, lo gordo que es la propia expansión. Ya llegará luego la temporada 7, cuando ya haya pasado el lanzamiento de la expansión, y quizás la temporada 7 o la temporada 8 ya sí que nos traigan grandes mecánicas, más profundas, más extensas, con más cambios y con más profundidad, como os estaba comentando. En cualquier caso yo creo que está bastante bien, me parece muy espectacular el tema de matar estos... Muy Monstruotes que podéis ver por ahí, que son, a ver, si lo consigo señalar, sí, que me gustan mucho, me gusta mucho porque me acuerdo el día lo 3 y me gusta mucho el día lo 3. Y nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.